Estamos muy, muy contentos por estar aquí y muy agradecidos por la confianza que han puesto en nosotros y sobre todo por el conocimiento en las primeras charlas de ellos hacia nosotros, ¿no? Yo estaba buscando un club que realmente nos conozcan, que quisieran que sintiera yo que realmente quisieran que nosotros fuéramos parte del proyecto, y eso realmente lo sentí desde el primer momento, ¿no? Sentí una linda conexión, una linda energía, muchas cosas en común. Yo creo que hay que seguir analizando el equipo de la manera que nos podamos llegar a sentir más cómodos, pero está claro que le tenemos que dar herramientas, ¿no? ¿Verdad? El juego, ustedes saben que pasa por diferentes fases, la fase de protagonismo, de tener herramientas, de darle alternativas al equipo, y también que el equipo se sienta cómodo, ¿verdad? En otras fases que quizás el equipo rival te pueda llevar a una fase de intentar ser un bloque, ser un equipo más sólido, interpretar bien los momentos de los partidos. Entonces estamos en estos momentos en la búsqueda, pero con una intención clara de que más allá de las fases que estemos pasando dentro del juego, siempre intentando buscar realmente hacer daño y buscar la victoria, ¿no? Realmente venimos con muchas ganas de trabajar, con darle muchísima dedicación, muchísimo compromiso, para intentar llevar a Unión a puestos de privilegio, ¿verdad? Ojalá que los podamos conseguir. Tenemos que ir partido a partido. No podemos adelantarnos en el tiempo. Para nosotros todos los partidos van a ser importantes, todos los puntos importantes. Así que ahora estamos pensando únicamente y exclusivamente en Platense, pero sí también soñamos, ¿no? Soñamos. Sabemos que el camino no va a ser fácil, pero vamos a trabajar mucho para intentar conseguirlo.